HIT un año más en esta edición. Son muchos años desde que comenzó su andadura. Cada vez vemos la ampliación en lo que es el sector hotelero y que nos ofrece una gran variedad tanto de productos como también el sector de muebles y accesorios para el restaurante. Bueno, pues en maquinaria, etcétera, etcétera. Hoy hemos parado aquí en este stand porque me parecía muy novedoso y además también porque me encanta. Se trata de las ostras, es una ostra francesa y que vamos a hablar con el señor Enrique, que nos va a hablar de este producto de esta empresa, Luis, ostras muy, muy, muy especiales. Y en Francia es muy popular, es un producto no de lujo, sino de cada día. Entonces, tarde o temprano tenía que haber llegado aquí a España. Entonces, estamos distribuyéndola para toda España y concretamente está en la Costa del Sol. Nos hemos dado cuenta de que hay mucho cliente en Málaga, mucho cliente muy bueno en Marbella, por eso hemos venido un poco para darnos a conocer un poquito más. Bueno, Enrique, tenemos que diferenciar también, porque también en el mercado de las ostras hay muchísima variedad, muy diferente. Cuéntanos, cuando vamos a adquirir, ¿no?, comprar ostras para el negocio, para casa y tal, ¿en qué nos tenemos que fijar realmente? Sí. Bueno, de ostras básicamente en el mundo hay dos tipos. Hay la plana, que es la gallega, que es la mejor del mundo, la gallega. Y luego está este tipo de ostra, que es esta ostra, que es, le llaman ostra cruzada. Es otra clase. La gallega es redonda, es un tipo, y este es otro tipo, que es la francesa. Entonces, lo que tiene esto, que es un tipo de producto que aguanta una semana perfectamente. Y está muy trabajada. Es una ostra que la recortan para que sea bien bonita. Y también está muy de moda abrirla y ponerle cositas a la ostra, ponerle o escabeche o un poquito de soja, o sea, no de quedarnos con la ostra sola, que es muy puro, pero la gente que no se atreve con la ostra, si le pones un poquito de soja o un poquito de esa salsita, pues se animan a tomarla. A la francesa, ¿eh?, con ese que o sea, hace como una cebollita muy fina, roja o algo así, ¿eh?, me encanta. Pero además, Enrique, ¿vas a abrir una? Ah, estupendo. Además, Enrique, veo, sí. Te quito esto de aquí. Además, Enrique, veo que no solamente traéis ostras, sino que también traéis caviar, puede ser. Sí, porque la empresa básicamente trae ostras, pero este cliente de lujo que compra ostras, de lujo ya digo, pero cada vez más democrático, pues también tenemos una distribución de caviar, que el caviar es el producto que va a ser de moda en los próximos años, porque al ser un producto muy alto de precio, ahora se está poniendo, no está llegando ni a 1.000 euros ya el kilo, entonces ya a 1.000 euros el kilo ya se puede empezar a trabajar, por eso estamos un poquito dedicándonos a este tipo de cliente que compra ostras, caviar y el cangrejo real, este cangrejo ruso, que también es otro producto de la misma gama, ¿no? Encantado. Tienes una página web para las personas que estén interesadas, pueden ponerse en contacto. Sí, tenemos la empresa se llama Louis, como en francés, L-O-U-I-S, y es info@louis.fr, Francia. Muchas gracias. Vamos a probarla. Venga. Este tipo de ostras es el único punto que tiene, es aquí para cortar. Pensaba que era por la parte de atrás. No, se va a venir por aquí. Al lado. Y una vez así. Hay que ponerla bien bonita. Vale, te voy a poner un poquito de tabasquito. Vale. Bueno, estos manjares que hoy nos ofrece aquí en HIT, bueno, todo un lujo. Juan Antonio Luengo, el gerente de esta empresa tan novedosa que nace hace muy poquito tiempo y nos presenta un producto también único. Vamos a hablar hoy de la huevo del caracol, ¿no? Sí, solo huevo de caracol. ¿Que eso surge hace cuánto? ¿Cómo ha sido?
Pues eso, llevamos con la investigación 2 años y en el mercado está el producto hace 4 meses solamente. Bueno, cuéntame algo más del producto. Se envasa en, claro, como el caviar, ¿no? Vender es como el caviar, ¿no? Caviar blanco. Entonces el caracol pone los huevos en la tierra, se traen de la tierra, se lavan y luego ya se elabora en un cuarto aséptico para el tema de bacterias y se envasan al vacío y se mantienen en el frío. Y esto, por ejemplo, en el sector de la gastronomía, ¿da mucho juego hoy día que tanto chef Estrella Michelin y tanto arte hay con la cocina? Sí, eso, ¿qué juego puede dar este producto? Pues eso, lo que intentamos es que la gente lo conozca, y entonces en la hotelería puede muy bien como decoración, como porque tiene un sabor a tierra, a humedad, a campo, es decir, que es diferente al de Turión, que a mar. Este es un producto nuevo, es decir, para los chefs, pues le puede convenir probarlo, investigar con este producto, porque sale en platos muy, ¿cómo te diré? Novedoso, vamos, que va a ser único. Y cuéntame, ¿dónde tenéis la fábrica? Pues tenemos en Cena de la Vega, en Granada. ¿Qué? Tenemos de aquí, de los jamones, sí, ¿no? Sí, aquí al lado. ¿Una página web para que la persona que esté interesada en su producto? Caviar blanco. ¿Cuál es la página web? Ah. Caviar blanco Sierra Nevada. Punto es. Bueno, pues nada, habrá que probarlo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, suena fenomenal. Y bueno, que el caracol tiene también muchas propiedades, ¿eh? Porque habéis visto el caracol, ¿eh? Cómo se va regenerando, pues igual también a nosotros nos hace bien, ¿no? Este es el producto. Este es el tamaño, ¿no? El tamaño de 20 gramos y este es de 50 gramos. Vale, enhorabuena por vuestro producto. Gracias. Venga, hasta luego. Paqui Padilla nos habla también de estos jamones extraordinarios de ahí de Granada. Y además que yo he estado en ese pueblo tan bonito que es Goja y está ahí muy cerquita de Sierra Nevada, al lado prácticamente. Y bueno, yo creo que pinta muy bien esta empresa de Nicolás, ¿no? ¿Qué tal? Muy bien, pues sí, Jamones Nicolás es una empresa que lleva más de 50 años, un secadero natural, que estamos a los pies de Sierra Nevada, como has dicho tú. Y bueno, nos tenemos todos los aires, ahora mismo está todo nevado allí, con lo cual nuestros jamones pues se están curando bien. Ahora mismo estamos empezando con todo el tema de salado de nueva temporada. Estamos salando, nosotros compramos todas las piezas en sangre y hacemos todo el proceso de salado, de curación. Entonces ahora mismo estamos pues con todo el proceso de salado. Salado, curación, jamón, la panceta que está buenísima, que es de bellota, todo muy rico. ¿Lo tenéis aquí en la Costa del Sol también? Sí, 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 venimos un día a la semana, venimos por esta zona y distribuimos en esta zona. Vamos a probarlo para dar nuestro veredicto. Gracias. Gracias. Si hablamos de hostelería y todo lo que se refiere aquí en la Costa del Sol, no solamente nacional sino internacional, hablamos de Macro, una empresa enorme que surte, bueno, a todos los restaurantes y a toda la hostelería de toda la Costa del Sol y más allá todavía, ¿no? Víctor, bueno, Víctor Arco, que el año pasado también tuvimos el placer de poderle entrevistar y que no hable de eso, que no sabe más que nadie, y hoy pues fijaros que ya es casi ya por la tarde con una afluencia de público interesado por todos los producto de Macro. Es una maravilla que estéis aquí un año más, ¿Víctor? Pues sí, para nosotros es la tercera edición en que participamos como miembro del comité organizador. Estamos muy orgullosos de cómo está
discurriendo la feria, y estamos muy orgullosos que año tras año tengamos muchos más expositores y que, bueno, pues que la hostelería, esto sea un referente a la hostelería. Nuestro compromiso, ya lo hemos dicho desde el principio que empezamos a formar parte del comité organizador, es conseguir primero apoyar a la hostelería, porque nosotros somos el socio principal de la hostelería, y entonces queremos apoyar a la hostelería y potenciar la hostelería. Y segundo es que este salón sea un referente gastronómico tanto a nivel nacional como internacional, y como no podía ser menos, Macro tenía que estar al frente de ello. ¿Qué podía destacar de esta feria de hostelería? Pues mira, yo destacaría sobre todo los grandes profesionales que van a pasar por el área gastronómica, en los que nosotros hemos participado para atraerlos y que nos van a aportar, pues bueno, pues show cooking, masterclass. Ahora mismo hace un rato estaba Diego Gallego, amigo de la casa y al que aprecio personalmente mucho, y muchos otros cocineros, que al final lo que hacen es, para las nuevas generaciones, pues es un pozo de sabiduría y conocimiento. De hecho, otra cosa que yo destaco mucho son el concurso de Escuela de Hostelería Joven Chef Sabor a Málaga, que copatrocinamos junto con Sabor a Málaga, en nuestro afán de preocuparnos por la hostelería del futuro, ¿no? De los jóvenes cocineros que vemos por aquí. Entonces, para nosotros, a mí me enorgullece enormemente eso, preocuparme por la hostelería del futuro, ¿no? Es lo que más yo destacaría un poco, y que tendrá lugar el miércoles. Lo que invito a que vengáis a verlo, porque de verdad los chicos y la escuela se lo trabajan mucho, y es un... Este año, además, cambia el formato, porque el año anterior, en los años anteriores hemos trabajado con un formato Iron Chef, y este año lo que queremos es potenciar el recetario malagueño. Concretamente este año vamos a basar el concurso en el gazpacholo malagueño, que a mí personalmente es un plato que es mi plato favorito, me encanta. Y bueno, pues eso es lo que destacaría. También, bueno, pues tenemos la presencia de Custodio López Zamarra, que está por aquí por nuestro stand, que va a presentar nuestro surtido a la sastrería, que son vinos de uva garnacha monovarietal elaborados en diferentes denominaciones de orígenes, y que la verdad que tiene un etiquetado, como podéis ver, no sé si lo apreciáis ahí, muy, muy singular, muy atractivo, y lo bonito es que una misma uva se utilice para elaborar un vino en diferentes denominaciones de orígenes, y viene Custodio, que es miembro del comité de cata de Macro, a presentar ese proyecto, que para nosotros la verdad es que es un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión. Vosotros sois también una licencia también para lo que son las empresas, ¿no? Y este sector privatizado también del empresario, al por mayor, y bueno, quería preguntarte si realmente se ve más inversiones abriendo más restaurantes, más hoteles, te hablo a nivel general, ¿no? Sí, lo cierto es que en los últimos años está habiendo una mayor inversión, no solamente en aperturas nuevas, sino en rehabilitar nuevos hoteles, nuevos restaurantes, y está habiendo muchísima más alegría. Los datos así lo dan, ¿no? Si no tengo malentendido, estábamos en un crecimiento de en torno al 8% a nivel de visitantes, y bueno, pues sí se está viendo una alegría en la hostelería, que la verdad es que pues para Málaga, para Andalucía, que es muy importante, porque es el sector, digamos, más importante que tenemos, pues la verdad es que es una alegría para todos, incluso para nosotros, porque al final nos beneficiamos del incremento de ventas, ¿no?, que se produce en el sector. Muchísimas gracias, enhorabuena. A vosotros siempre por venir a atenderme y por entrevistarme. Muchísimas gracias. Por supuesto, aquí también se dan cita a los grandes chefs, como me comentaba el señor Víctor, que nos va a presentar uno de los grandes chefs, con la estrella Michelin. Lo tenemos aquí, muy cerquita. Pues tenemos aquí con nosotros a un amigo y un gran cocinero, chef, Diego Gallego, del restaurante El Sollo, una estrella Michelin, que también tiene un gastrobar que se llama Rara, que también se come especialmente muy bien. Y bueno, pues yo creo que sobran mis palabras y lo que Diego nos comente un poco. La verdad es que sois unos grandes artistas. Yo realmente os admiro por lo que hacéis. Estáis siempre innovando, creando, y eso es tan bonito, que hoy día no es comer por comer, hoy día es un disfrute y un placer. Es así. Ay, muchísimas gracias. Claro, nosotros lo que intentamos hacer es más que lo que has dicho, dar de comer, es ofrecer una experiencia, ¿no?, en torno a lo que es la gastronomía de nuestra zona, ahí de Fuengirola, y que el cliente salga lo más contento posible. Vosotros, ¿no?, los grandes chefs, una de las bases fundamentales es trabajar con un producto de calidad. Claro que sí. Nosotros, aparte de tener nuestro propio huerto, invernadero, centralizamos todos los pedidos y todos los productos a lo que es a Convitor, ¿no?, que es nuestro proveedor de cabecera de Macro, y con ellos conseguimos cosas nuevas, vamos desarrollando nuevas técnicas, nos buscamos proveedores en sitios así escondidos donde ellos puedan traer a Macro y que nos fornecen, y siempre con una calidad de primera.
Tenemos que hacer un día en tu restaurante junto con Víctor algunas recetas para nuestros telespectadores, ¿eh?, creadas exclusivamente con los productos de Macro. ¿Qué te parece? Pues cuando queráis, ahí tenéis vuestra casa, que Víctor casi tiene la llave del restaurante ya. Yo me pongo de pinche, yo me voy, es un placer, porque con Diego, yo lo voy a decir, o sea, yo lo paso bien viendo show cooking, masterclass, pero como la suya, ninguna. Tiene un enganche especial con el público, además, que voy a decir que lo aprecio un montón, tanto como profesional como persona, pero que disfrutaría mucho estando de pinche con él allí en el restaurante haciendo el programa. Enhorabuena, ¿habéis hecho aquí algún plato representativo? Sí, hicimos un pescado que hacemos con el lomo, con unas verduritas, un crujiente, la verdad que fue bastante, bastante interesante. Ahí todo el mundo lo probó y gustó bastante. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, por siempre. Hablamos con Don Custodio López. Estamos encantados porque este proyecto que estamos aquí conociendo de primera mano, además, él forma parte de lo que es el Consejo de Catas de Macro, además de sommelier de hace muchísimos años, muchas otras cosas. Y hoy estamos aquí degustando unos vinos únicos. Y es que esta colección de vinos, que son 11 en total, quisiéramos darlo a conocer, conocer un poquito más, está en calidad y precio. Yo puedo decir de primera mano, porque lo he probado, que es genial, es casi imposible. Yo digo, no puede ser, eso no es real. Bueno, es un proyecto que se inició hace ya 2 años y pico. Este año tenemos la segunda colección de la sastrería, que son garnachas todos en diferentes puntos de España. Y entonces son botellas muy bonitas, son botellas con unos vestidos preciosos, unas telas, cada una con una tela diferente. Y además el eslogan es el vino que viste tu mesa. Son vinos de precios muy razonables, donde cuida mucho la cartera a todo el mundo, que permite al hostelero de alguna forma ganar dinero con ellos, dando un producto realmente de mucha calidad, que van desde los 3 euros y pico hasta los 7 euros o 7 euros y algo, ¿no? Y además bien vestidos y estamos muy orgullosos y solamente se venden en Macro nada más, ¿no? Yo soy parte de ese proyecto, soy parte integrante del comité de cata, yo llevo el Macro 18 años y bueno, y estamos muy ilusionados y es un juego muy, muy divertido, donde hacemos nuestra selección, nuestras catas, esto es lo que queremos, hacemos un seguimiento realmente importante y está teniendo mucho éxito. ¿Consigue usted? Es una pregunta que yo quería hacerle, ¿no? Porque ¿cómo se consigue ir en una misma línea, con ese, manteniendo el equilibrio? Yo he probado solamente, he probado uno de Navarra y otro de Madrid, pero sé que va todo en ese nivel, ¿no? ¿Cómo ha conseguido esto? Yo, bueno, de todas maneras, a base de catar, a base de visitar, a base de viajar, pero cada garnacha es diferente, afortunadamente, ¿no? La línea de equilibrio, buscando siempre el equilibrio, buscando siempre la elegancia, que sean vinos muy limpios, que sean vinos muy francos, y entonces no tiene nada que ver, por ejemplo, un garnacha de Campo de Borja con un garnacha de Madrid o con un garnacha, por ejemplo, de Rioja, ¿no? Son garnachas diferentes, afortunadamente, si no sería todo igual, ¿no? Cada vino tiene su propia personalidad y cada vino también tiene su propia complejidad, pero ya digo, estamos hablando de vinos que cuidan mucho la cartera y que además están muy bien vestidos, como ya digo. El eslogan es el vino que viste tu mesa, ¿no? Entonces, bueno, buscando ser muy serios y buscando realmente hacer buenas selecciones y siendo muy rigurosos. Yo creo que hoy por hoy hacía falta este tipo de conceptos, porque hay hoy día tanta variedad de vino que estamos ya confundidos, ¿no? Llega un momento que estamos un poco confundidos en esto, ¿no? Entonces encontramos una colección que va en ese equilibrio bien y bien de precio, yo creo que lo... Nosotros creemos que sí, por eso hemos apostado realmente por este proyecto, que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? Este año tenemos la segunda colección de la sastrería y, ya digo, estamos muy ilusionados, ¿no? Mañana la vamos a presentar, Aurelio y yo, ahí en una de las salas de cata. Lo presentamos en muchos sitios, en Madrid ahora en Enofusión, y para que la gente vea que hay unos vinos realmente muy interesantes, muy buenos para ese hostelero, de ese hostelero medio o sencillo, que hace cosas muy bien hechas en comida, para que de alguna forma el vino les acompañe y puedan ganar dinero. Bueno, usted lo olvida con unos compromisos, ¿eh? Y le voy a preguntar para usted, su paladar. Tenemos que decir que en gusto, pues cada uno lo que más le guste. Pero a usted personalmente, ¿no? De esta colección, ¿cuál es el que repetiría varias veces? Son niños todos. Es como si le pregunta a alguna madre que a qué hijo quiere más. Y siempre hay un preferido. Siempre hay un preferido. Bueno, yo...
independientemente de con mis gustos particulares, me gusta, en mis gustos particulares, me gusta mucho Méntrida. Y me gusta mucho Montsant también, son vinos muy elegantes. Son vinos muy elegantes, son vinos de alguna forma que tienen esa complejidad. Y me gustan mucho, me gustan todos, ¿eh? Y el rosado es espectacular, es bueno. El rosado es Calatayud, la zona más alta de Aragón. Y da un rosado muy fresco de garnacha y realmente maravilloso, con una preciosidad de botella, ¿no? Probado, Custodio, ¿brindamos ahora con este? Pues brindamos, brindamos, claro, claro, claro. Muchísimas gracias y enhorabuena por esta gracias. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias a Macro, por supuesto. Gracias. Por supuesto, Triselecta también está en HIT, aquí todo el sector de hostelería, porque apostamos por la calidad, sabor a Málaga, y ellos están aquí en Málaga. Vamos a hablar con Daniel, que ya hemos entrevistado en otras ocasiones y nos ha encantado, porque apostamos por lo natural. Y ellos tienen el mejor azafrán, que tiene toda una historia y un proceso, ¿no, Daniel? Sí, exacto. El azafrán, bueno, estamos a través de Sabor a Málaga, estamos promocionando el azafrán porque creemos que es un producto natural y ahora pues los productos naturales pues está de forma puntera, ¿no?, en la cocina, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Y estamos hemos hecho una degustación de paella y además ahora estamos poniendo de degustar bombones con azafrán. Y la verdad que ha tenido un resultado bastante positivo. Bueno, de verdad, Daniel, te tengo que decir que yo que estuve en vuestro establecimiento, bueno, diríamos la fábrica o el local, ¿no?, donde comercializáis todo el azafrán, y bueno, me disteis una muestra. Yo cuando he hecho un arroz con este azafrán, los invitados, que ha sido personas además que me aprecia, que me va a decir sinceramente si le ha gustado o no, han visto una gran diferencia. Totalmente. A mis arroces anteriores, sin vuestro azafrán, y mis arroces ahora con vuestro azafrán de Triselecta. El azafrán, además de aportar es súper saludable, es un producto natural, aporta beneficios para la salud, además de eso, pues, aporta un sabor que no lo aporta otras especies, ¿no? Sabor más natural, un sabor potente, potencia mucho los sabores y queda la paella, la verdad que queda bastante bien. Es que además que el aroma, cuando ya va el humito aquí humeando, como desprende esos aromas, es que es único. Bueno, pues nos quedamos con el producto del azafrán auténtico, que ellos como nadie elabora en muchos formatos totalmente diferentes, porque lo conocemos de primera mano, y con eso nos quedamos. ¿Recordamos la página web? Sí, www.safrina.es. Ahí tenemos una tienda online donde pueden comprar todos los productos y además estamos en Carrefour, Corte Inglés, en El Día, entre otros, Mascom también, y bueno, las principales cadenas de España. Pues muchísimas gracias, de verdad, enhorabuena por vuestra exposición aquí en esta edición, que ya son muchos años de HIT. Muchas gracias. Muchas gracias. Hablamos con nuestro querido Sergio Garrido, un referente también de la Costa del Sol, y si hablamos de Sabor a Málaga, bueno, él está aquí, así que todo el mundo lo conoce, es muy conocido también toda la Costa del Sol, en Marbella, y es un gran profesional. ¿Qué vamos a decir de este gran chef, que hoy tiene su ponencia ahora aquí? Entonces vamos a una visita un poquito breve para que nos explique lo que va a hacer hoy en esta exposición que va a estar ya todo el mundo esperando. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, pues en primer lugar una alegría, Vero. Vamos a hacer una ponencia sobre el salmón salvaje de Alaska, esto con motivo de que el año pasado, en 2017, gané el concurso nacional de corto salvaje de salmón y fui hasta Alaska para ver realmente de dónde salen los salmones. Entonces, con la historia desde que se pescan, pescado con mis propias manos, como fue en este caso, hasta traerlo a Málaga con una apuesta pues muy de platos de raíces, como hemos mezclado una sopa perota con salmón, hasta platos de fusión como es el poke hawaiano, que es un plato de los que vamos a servir hoy y que el público lo va a probar. A ver, en estos platos hay muchas personas que intentan aprender, ¿no? Tú, y además tú eres una persona que transmite muy bien, con lo cual es un plato de Master Chef, de Chef de Cocina y de Estrella Michelin, pero que, bueno, pues esto, el concepto es que la gente un poquito
comprendan, ¿no?, lo que es la alta gastronomía. No, traemos una apuesta muy, muy sencilla, como he dicho. Hay un plato típico que es la sopa perota, que es un plato que se hace con un fondo de pimiento, cebolla, tomate, que lo hace la gente en los pueblos, ¿no? Entonces lo que vamos es darle un toque un poco innovador, mucha gente pues no lo entiende, pero con un salmón marinado y mojando esta sopa con un poquito de pescado, y luego pues vamos a añadirle un caviar hecho con salsa de soja y caldo de pescado y miel de caña. ¿Podemos hacerlo en casa este plato? Sí, sí, claro, además lo explicamos para que puedan elaborarlo. Mejor ir al restaurante que tú diriges y probarlo de la mano de Sergio Garrido, que si nos quedamos con hambre siempre va un huevo frito, ¿no, Sergio? Sí, sí. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Gran profesional. Bueno, la verdad es que aquí en HIT podemos ver diferentes sectores, todo enfocado en la hostelería, y lo mejor de lo mejor. Aquí podríamos decir que llevamos la creen de la creen. Y cómo hemos hoy disfrutado de lo que es el sector de gastronomía, cómo hemos dado un repasito, nuestro querido Frutas Eladio, también Macro, etcétera, etcétera. Por supuesto, vamos a poner un broche de oro, que ya son las 5 de la tarde, nos tenemos que marchar, pero no podemos ir sin un coste de esta gran empresa que nos va a recordar aquí el amigo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Qué alegría de veros. ¿Nombre y apellido? Sí, yo soy Mario Urbano. Hemos estado juntos en el evento en Marbella, como hemos hablado hace un ratito. Eso, que queremos mucho a mis amigos. Exactamente. Y nada, hoy aquí estamos en esta feria de hostelería, pues para mostrar aquí nuestro gran producto y que toda la hostelería a nivel Andalucía, nacional, toda la gente que nos visita, pues pueda beneficiarse de ello. Y nada, pues hoy tenemos aquí un concepto nuevo, al que tú viste la última vez allí en Marbella. Tenemos esta barra tan chula aquí montada y tenemos a unos grandes profesionales aquí pues preparando lo que son los combinados. Yo estaré aquí siempre a pie del cañón aconsejando al cliente, decirle lo que más le conviene para su negocio, etcétera. Pero en este caso pues voy a presentaros a el barman Emilio. Es aquí un gran profesional que trabaja en Málaga, es coctelero profesional. Y nada, pues así en sus ratillos libres, me encanta tenerlo aquí conmigo para poder hacer este tipo de demostraciones. Así que lo que vamos a elaborar pues va a ser un gin tonic con una tónica Royal Bliss, que sería en este caso pues la más clásica, la más amarga, ¿va? Esto sería lo que cualquier consumidor clásico hoy en día pues le encantaría tomarse, una copa bien elaborada. Así que os voy a dejar con Emilio para que podáis grabar cómo maneja las herramientas y las manos, que es un gran profesional. Muchísimas gracias. Bueno, Emilio, ¿qué piensas tú que para hacer un buen cóctel, qué es lo imprescindible? O sea, lo imprescindible para un buen cóctel, ¿qué sería? Son muchos factores, principalmente que la copa, lo primero es que tiene que estar fría. Para enfriar la copa serían diferentes pasos. El hielo es muy importante, igual que el hielo, el trato del producto, son cosas fundamentales. Vamos a hacer un gin tonic, ¿vale? El clásico es un cítrico, ácido, áspero, como cualquier bebedor de ginebra le gusta. Al fin y al cabo, porque a la hora de elaboración de la ginebra lleva enebro, todos los matices son muy ácidos. Lo primero que haríamos, enfriar la copa. En principio, siempre viene escrito y explicado que la copa, la mejor forma de enfriarla sería con 5 hielos, también en función de qué tipo de copa utilicemos en nuestro local de hostelería. Esto es como todo. Es una capa impermeable alrededor de la copa para que se enfriara, y una vez la copa estuviera fría, le quitaríamos el agua restante para no mancillar el destilado. Después añadiríamos entre 5 y 6 centilitros del destilado, en este caso Tanqueray. La ginebra de corte neutro, ácida, cítrica. Y como bien ha comentado mi compañero Mario, utilizaríamos en esta ocasión el mixer de Coca-Cola de Yuzu, que es un mixer cítrico ácido clásico. En muchos lados, bueno, en su momento se puso a la moda utilizar la cucharilla para verter el líquido, se demostró posteriormente que realmente, aunque tiene su uso, es el mismo uso que tirarlo sobre el último hielo restante. Exactamente el mismo uso, para que no se pierda el carbonatado de la tónica en este caso. Tengo que decir que mientras que está deslizando todo el líquido de la tónica por el hielo, los aromas son de verdad maravillosos. Pero ¿cómo desprende ese aroma? ¿Cuál es el secreto de eso?
Eso es el secreto de la Coca-Cola, eso es fundamental. Y por último, lo que haríamos un twist, en este caso de limón, por encima de la copa, aromatizarlo, y una media vuelta. Y aquí sería su copa de Royal Bliss. Nada. Vamos a probarla, ¿no? Bueno, a la salud de vuestra empresa y por vosotros que sois geniales. Maravilloso. El broche de oro H&T por hoy, el primer día. Seguiremos los próximos días. Gracias.